Alfalfas WL, elegidas por su gran persistencia, rendimiento y adaptabilidad. Líder global en innovación en alfalfas convencionales y con eventos biotecnológicos. Somos Alfalfas WL. Somos Alfalfa Pasión. Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora a todo lo que existe en el mercado. Richicare. Somos KWS, especialistas en genética y agronomía para tu campo. Esta campaña sembra la nueva generación de híbridos KWS, la revolución genética en potencial, sanidad y estabilidad. Vos elegís KWS Argentina. Hola, ¿cómo les va? Bienvenido a un nuevo espacio forrajero. En este caso, el tema que nos ocupa es la inificación. En el último tiempo ha habido muchas jornadas, mucha actividad respecto a la inificación y nos llegaron un montón de preguntas que tratamos de meterlo en este espacio forrajero, así le contestamos a todo el mundo. Pablo, ¿qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? No está bien nada, no está mal nada, nada es mejor, nada es peor. Acá hay tecnologías y hay procesos que tenemos que respetar y hay tecnologías y procesos que para un caso pueden ser más positivos y para otro caso no tanto. Entonces, vamos por partes. Como primera medida, muchas de las preguntas es, ¿nos conviene hacer heno más húmedo que después se seque? Particularmente yo hago heno antes del 20% de humedad, o sea, con el 19.9, salvo que utilices algún aditivo químico, pero si vas a hacer heno puro, la materia seca del heno es 20 o menos. Si después se orea, sí, pero si levantó temperatura, como nos dijeron muchos, no te olvides que cuando se levanta la temperatura, el nitrógeno proteico pasa a nitrógeno amoniacal y estás perdiendo calidad o cantidad de conversión. Otro punto a tener en cuenta, los medidores de humedad. Hay medidores de humedad que miden rangos de 3 a 25 o 30% de humedad. Y hay medidores de humedad que miden desde 14, 15 hasta 45. Midamos con el de más bajo rango porque ahí nos va a dar mayor certeza con el tema del heno. Rastrillos. Tenemos diferentes tipos de rastrillos, principalmente rastrillo estelar, rastrillo giroscópico, tenemos invertidores de andana. Ahora, cuando el rastrillo mueve el forraje, le podés dar velocidad de avance. Cuando el forraje se mueve por fricción con el piso, bajale la velocidad de avance. Otro punto a tener en cuenta con la tecnología de las rotoenfardadoras. Cúter, ¿sí o no? Si lo necesitas, sí. Si no, no. ¿Por qué? Porque consume mayor cantidad de potencia. Por supuesto, también va a consumir mayor cantidad de combustible. Y que por otra parte tenés mayor nivel de pérdida. Y tenés menor compactación. Entonces, ¿el cúter es malo? No, no es malo. Es para otro proceso, para acelerar el proceso de mezclado. Ahora, ¿querés incrementar compactación? ¿Querés incrementar calidad? ¿Querés incrementar porcentaje de proteína? A lo mejor el cúter no te juega muy bien. Sí me parece bárbaro lo que tiene que ver con medidor de humedad incorporado y con balance incorporado en la rotoenfardadora. Y si hablamos de la rotoenfardadora, muchos me dijeron, Pablo, ¿cuál es la ventaja de la red, la utilización de la red? ¿Es tiempo? Mirá, en la ventaja de la utilización de la red, por un lado, tenés tiempo, vas mucho más rápido. Yo hice el cálculo, si haces 9.000 rollos al año, te vas a perder 12 jornadas de trabajo en la diferencia de tiempo de utilizar red o utilizar hilo. Y además vas a tener muchísimo más forraje en superficie. Entonces, tenés cantidad, tenés calidad de forraje y es ahorro de tiempo. Para mí, la ventaja de la red es indiscutible. Y para terminar, en el momento de almacenar, aislar el heno para que no tenga contacto con humedad, con lo que quieras y como sea, y además categorizar para darle a cada categoría lo que realmente se merece. Para repasar todo esto y lo que ya hicimos antes en nuestro espacio de Instagram de Espacio Forrajero,
y en nuestro canal de YouTube de Campo Directo. Blade, repuestos para picadoras de forrajes. Importador exclusivo en Argentina, cabezales Domail. Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos. En 2024, celebramos los 15 años del Draper argentino, orgullosos de un producto con calidad de exportación. Sumate a nuestra comunidad. Pier Santi. Buenas cosechas.